Es una fusión de jazz con rock, algunos elementos de hip hop, drum and bass, es instrumental la banda. Pues sí, tratamos de fusionar nuestras influencias más que nada en nuestra música, ¿no? Así cada rola como que es un pasaje por varias cosas, varios colores, varios sabores de diferentes géneros. El proyecto es un cuarteto, pero ahorita se acaba de integrar un gran amigo nuestro y musicazo, Manuel Cisneros. Entonces ahorita estamos con el formato de quinteto y pues es flauta transversal, batería, guitarra, bajo eléctrico y teclas. Chilulas es una palabra que sacamos de un capítulo del libro de Rayuela, de Julio Cortázar. Es un capítulo escrito en gílico. Son puras 67, 68. Y bueno, son puras palabras sin sentido, ¿no? Así que no tienen un significado. Y pues nos llamó la atención eso, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Pues esa fusión, como fonéticamente te remiten algo, pero realmente no tiene ninguna etimología. Y pues eso es como que se la loquera en la pachanga, en el cotorreo, pues salió, ¿no? Así una palabra de ahí y lo mezclamos, como hicimos mezclar como si fuera el jugo de esa planta o bueno, lo que nosotros le dimos significado en ese momento. Y pues era una mezcla entre jugo y jazz, ¿no? Pues salió la palabra juice, ¿no? J-U-Z. Y pues igual manteniendo ese como esa fonética que tal vez te permite algo, pero pues, hace ya bien forma, un año yo creo. Un año y llevamos 3 años en realidad, pero un año ya bien así como sí, como que con el disco, digamos, con la sí, con esta alineación, con la onda de grabar el disco. Exacto, ya como que el proyecto agarró forma hace un año. Empezó, hace 3 años empezó la inquietud, ¿no? Hace como 2 años y cachito ya el nombre como que se empezó a gestar. Y pues la verdad, ahorita ya estamos ya bien, bien establecidos, ya bien formaditos y pues sí, más o menos. Influencias
no son meramente nada más como de la música, ¿no? Sino también tienen que ver pues con la literatura, con el arte, pues lo que vemos en la misma calle, ¿no? Tratamos de expresarnos a través de eso, ¿no? Entonces, yo creo que musicalmente tal vez, pues sí, escuchamos mucho jazz moderno, mucho hip hop, música experimental, cosas de ese estilo, más o menos. Bueno, nuestras piezas no están inspiradas en libros, pero creo que más bien el contexto en la que se dan, creo que sí tiene que ver, ¿no? Así como, pues, como dice Adriano, ¿no? O sea, en el contexto en el que nos desenvolvemos, pues existe de todo, ¿no? Y pues creo que eso, pues no sé, a alguna medida sí influye, ¿no? En nuestro pensar, en nuestro expresar, pero no componemos sobre una base que decimos esto va para esta obra literaria, nada así. No es conceptual, digamos, a ese nivel, ¿no? Aunque hay plan, ¿no? Tal vez de algo así. Sí, generalmente tratamos de interactuar instantáneamente en nuestra forma de componer. La verdad, cada quien lleva, no sé, lleva una idea, un motivo rítmico, y pues entre todos desarrollamos, nos ponemos de acuerdo para desarrollar algún tema, la estructura de la canción, y pues de ahí ya sale todo, ¿no? Pero es un proceso de composición instantánea, se podría decir. No hay un compositor en especial, ¿no? Todos le metemos. Todos colaboramos. El álbum se llama Australopithecus, lo grabamos en noviembre del año pasado y pues las piezas las empezamos a crear ya más en forma como de agosto a noviembre más o menos, entonces, y tratamos de basarnos como pues en mantener como ese flujo, ¿no? Natural de las cosas. Tenemos la suerte de que los cuatro tenemos como una conexión bastante buena a la hora de componer y de crear. Entonces, pues, creamos esas 9 canciones, las grabamos en Querétaro, se mezclaron allí también y las mandamos con Dave Darlington a Nueva York. Tuvimos la oportunidad de que nos masterizaran el disco allá y volvió, y la maquila se hizo también aquí en México. Fuerte, creo que ahorita se ve y se siente mucha más inquietud de parte de nuestra generación como por tratar de crear cosas nuevas, ¿no? O ser un poco más expresivos con lo que se está haciendo. Yo digo que está muy influenciada, digamos, por el norte, por Estados Unidos, toda la música que se hace en Estados Unidos, directo, ¿no? Así llega, así. Pues sí, hay mucho de eso en la escena. No sé si exista una escena o que tenga un nombre, tal vez, pero pues, tal vez sí somos parte de lo que está sucediendo. Sí, también, bueno, fusionado con pues, también las raíces, ¿no? Latinas, música cubana. Al final de cuentas, es una mezcla, ¿no? De todo, ¿no? De todo lo que uno escucha. Y creo que ya ahorita hay, pues uno se desinhibe mucho más, ¿no? A la hora de componer y de proponer. Creo que ya no hay un estándar así como muy establecido. Creo que ahorita ya es muy lindo. Tienes acceso a toda la música del mundo. Por internet, ¿no? Puedes escuchar lo que se hace en todos lados. Pues también ya es como, sí. El internet es poder. Como todo, ¿no? Todo el trabajo que empieza, pues hay que meterle más, ¿no? Es un tanto difícil de alguna manera, pero
siempre se logra sacar algo bueno de eso, ¿no? Siempre, bueno, al menos a nosotros nos ha tocado como cuando tocamos conocer a alguien que hace que valga la pena. Se van haciendo colecciones. El hecho de tocar. No sé, pues el chiste es como aventarse, ¿no? Tener la valentía y pues confiar en tu proyecto, que es lo que nosotros estamos haciendo, y pues con suerte iremos avanzando cada vez más, ¿no? Yo creo que la verdad nos ha ido bastante bien, como para el poco tiempo que llevamos ya formalmente haciendo la promoción del disco, grabando, tocando y todo eso. Entonces yo creo que vamos por buen camino y pues ojalá la gente se pueda dar cuenta de eso. De hecho, lo que queremos también es mantener ese formato de músicos invitados en nuestro material, ¿no? En este disco también pueden escuchar que es trompeta, ¿no? Percusiones africanas. Ahí fue la colaboración de otro pianista de Querétaro. Ahí todavía no estaba Manuel. Pero pues, queremos como que invitar, ¿no? Así a más gente, ¿no? Igual el próximo disco tenemos pensado invitar un scratcher, voces femeninas, tal vez nos encantaría, ¿no? Sí, claro. Un trombonista, ¿no? Así tratar de que darle un poquito más de color al asunto. Darle claro. Un color diferente más bien. Así es. Se den la oportunidad, ¿no? De escuchar cosas nuevas, que hay voces nuevas, ¿no? Que tal vez tengan algo diferente que decir y pues, es importante también como tener esa disposición y esa apertura, ¿no? Como a ver cosas nuevas. Gracias a ti por la entrevista y pues a toda la gente que se está interesando en esto, ¿no? Así un saludo grande a todos, claro. Y pues muchas gracias. Búsquenos en internet, en Facebook, facebook.com/pilulasjuz, en Twitter, pilulasjuz con JUZ pegado. Pues estén pendientes, estamos moviéndonos, tratando de movernos bastante, entonces ojalá y sigan nuestros pasos. Gracias.